Con nosotros el delegado seccional de ANSAFE San Lorenzo, el profesor Ricardo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noticias, Ricardo. Bueno, después de 6 jornadas de lucha que llevamos adelante en conjunto, tanto ANSAFE como SADOC, y bueno, en esta última movilización de la semana pasada a la ciudad de Santa Fe se sumaron también los municipales, ATE, UPCN, los médicos, para pedir la reapertura de la paritaria salarial al gobierno provincial, de acuerdo a lo que se había previsto en la paritaria de marzo. Como aún no teníamos una respuesta positiva en este sentido, no de forma directa, sino a través de los medios, tanto el gobernador como la ministra de Educación habían salido a expresar que no iban a abrir la paritaria en este tema, eso causó mucha preocupación. Y bueno, lo que llevó a todas estas jornadas que estuvimos haciendo desde agosto, con paros, con marchas, con movilizaciones, con actos, pidiendo la reapertura. Bueno, ahora en el transcurso de esta semana han convocado a los distintos gremios estatales, incluido ANSAFE y SADOC, para el día viernes 18, y a pesar de algunas declaraciones que se han hecho públicas de que estamos convocados, pero que no se iba a tocar el tema salarial, realmente este tema preocupa, pero bueno, nosotros estamos pidiendo realmente la apertura de la paritaria para discutir un nuevo reajuste antes de fin de año. Pero bueno, no nos vamos a anticipar a los hechos, vamos a esperar que transcurra esta reunión con el gobierno provincial, y en caso de que no haya ninguna novedad o no haya ningún tipo de oferta, seguramente nos convocaremos nuevamente en asamblea departamental y provincial y definiremos cómo continuar este plan de lucha, como decía anteriormente, que comenzó en el mes de agosto. Lo bueno o lo interesante sería que el gobierno provincial, ya que acepta convocarnos al diálogo, este diálogo sea fructífero, lo que equivale a decir que haya algún tipo de oferta o que por lo menos algo que podamos analizar más seriamente en el conjunto de las asambleas con los compañeros, y de esa manera poder definir. Si no, va a ser muy difícil, si bien ya estamos prácticamente culminando el ciclo lectivo, pero la preocupación se manifiesta en qué es lo que va a pasar para la discusión de la paritaria del año 2017 si terminamos este año en estas condiciones, porque va a ser muy difícil la discusión con lo que ha sido el aumento de la inflación, que anualizado ya está superando el 47, y con los dos meses que faltan, manteniendo los mismos guarismos de los meses anteriores, va a superar el 50%. Si el gobierno provincial y nacional quieren discutir paritarias con un techo del 17% en marzo, realmente no creo que comience el ciclo lectivo 2017 con esos números, porque a lo que ya sumaríamos a diciembre, hay que sumarle enero y febrero, que por más que son meses un poco más quietos, siempre algo también mueven el amperímetro de las mediciones de la inflación, y lo que va a ser más pérdida del poder adquisitivo, también teniendo en cuenta que ya hay un pedido, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe, de un aumento de la energía eléctrica, que prevé un 15% a partir del mes de enero. Ajá. Y otro 12% posterioridad. O sea que si aumenta también la energía eléctrica, eso también significa que después eso repercute también en todos los que son los costos, todos los precios, de la canasta familiar, del traslado, del transporte. Ajá. Y siempre teniendo en cuenta que, bueno, hasta ahora aparentemente hay una decisión firme de no aumentar los combustibles, pero hay un pedido de las petroleras ya en noviembre de un reajuste del orden del 10% en los combustibles, que eso también significa más pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y bueno, en la otra punta de la discusión seguimos todavía con el tema de impuesto a las ganancias, que para los sueldos que están un poquito por encima ya realmente se está haciendo insostenible, porque el descuento, al no modificarse las tablas de aplicación, está siendo prácticamente usurero, y ya lo que se consiguió de aumento entre marzo y julio, prácticamente los sueldos jerarquizados
ya se están yendo con el impuesto a las ganancias. O sea que esto también se tiene que discutir porque se achata para abajo la escala salarial y bueno, también se crean algunas situaciones, por ejemplo, en las escuelas medias que los compañeros no quieren aceptar los cargos directivos porque le implica ganar menos dinero menos que si se quedan con las horas de cátedra. Un absurdo. Un absurdo totalmente. Como es absurdo que el gobierno convoque paritaria y se haya filtrado ese rumor de que no iban a tratar el aumento de sueldo. Yo te rectifico, yo no lo escuché, pero me dijeron que ha hecho declaraciones, si no me equivoco es Pablo Farías, que es un miembro del gabinete provincial, que sería una especie de jefe de gabinete, que él que... teóricamente el que anunció la convocatoria y el que anunció que no se va a tratar el tema salarial. Yo realmente me parece poco serio, un despropósito que nos convoquen atrás de un plan de lucha de ya 6 días de paros e inmovilizaciones y no se toque el tema salarial, realmente. La otra posibilidad es que también se dijo que quizás den algún tipo de aumento no remunerativo, como están para pasar por el costado del impuesto a las ganancias también, ¿no? Bueno, eso favorecería a aquellos que tienen el descuento de impuesto a las ganancias, pero bueno, hay que ver cuál es el alcance que tiene, a quiénes alcanzarían, y también la posible discusión que, por ejemplo, en el caso de ser una suma fija, como han hecho ya acuerdos paritarios otros gremios que siempre van cerrando las paritarias después de que cierran los docentes, aceptar a lo mejor por 2 o 3 meses alguna suma fija a cuenta de los aumentos a otorgar en el año 2017. Claro. Y bueno, de esa manera por ahí, si es por 2 o 3 meses, hasta inclusive se puede aceptar que no sea remunerativo, pero que en las mismas proporciones también afecte a los compañeros pasivos, porque todos hoy por hoy estamos sufriendo el tema del aumento del costo de vida. Exactamente. Y si nos dan a nosotros una suma fija, tendría que trasladarse eso también a los jubilados en forma proporcional de acuerdo a los cargos o a la función que cumplían cuando se jubilaron, y de esa manera nos afecta a todos. Así que bueno, a la espera, esperaremos hasta mañana viernes y seguramente de haber alguna novedad, la que fuere, la semana que viene va a haber novedades con respecto a convocatorias a asamblea. Esperemos que sea con una respuesta positiva que podamos discutir, y bueno, de no haber respuesta nos reuniremos igual para ver cómo sigue este plan de lucha, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Conversábamos con Ricardo Fernández, delegado seccional de AMSAFE San Lorenzo, para nuevaregión.com.